Pues no sé yo si esto era lo más indicado para la nueva andadura, no lo sé. Creo que ya tenemos a Vilches. Jorge, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Jorge, ¿qué decía Alberto Núñez Feijóo? Bienvenido. Decía Alberto Núñez Feijóo, el Partido Popular tiene mucho futuro. ¿Cuál es el futuro del Partido Popular? ¿Tiene que pasar por alianzas con Vox? ¿Tiene que seguir diciendo que es de extrema derecha? Yo vaya por delante, que yo no sé muy bien, de verdad, en el análisis este, exactamente quién ha llegado a la conclusión de que es de extrema derecha un partido constitucionalista que está en el bloque del Partido Conservador Británico, etcétera. ¿Cuál es el rumbo que tiene que seguir el Partido Popular para salir a flote de todo lo que ha ocurrido, Jorge? Fíjate, Carlos, que yo creo que una cosa de lo que es lo que pensamos tú y yo y el 70% de los votantes del Partido Popular, y otra cosa es lo que piensa Feijóo y el nuevo equipo que se va a hacer cargo del PP. Porque lo que está pensando el votante del Partido Popular es que lo que quiere es echar a Sánchez de la Moncloa, con lo que eso supone. No solamente la alianza con los comunistas y la alianza con los nacionalistas, sino dar a España una alternativa de verdad, ¿no? Que la regenere y progrese dentro de Europa económicamente, social y en el empleo, que hace muchísima falta. ¿Y por dónde pasa ese acuerdo o ese pacto que está pensando el 70% del votante del Partido Popular? Pues una alianza con Vox, porque la gente en la calle, en su centro de trabajo, cuando va a hacer deporte, al gimnasio, en familia, el vínculo que hay entre el votante del PP y el votante de Vox es muy considerable, es mucho más que el que puede encontrar con el votante del Partido Socialista, tal y como quiere, o eso lo ha anunciado Feijóo, y no lo ha anunciado Feijóo en la última semana, o González Pons, sino que lo lleva anunciando desde 2019, ya en 2019, en septiembre, justamente cuando Pablo Casado hacía la campaña o iniciaba la campaña para las elecciones finales de aquel año de 2019, ya dijo desde Galicia que qué bien nos vendría a los españoles un gobierno de coalición a la alemana. Es decir, lo que están pensando es en resucitar el bipartidismo y llegar a acuerdos con el Partido Socialista. Y eso no es solucionar el problema político de España. Eso te iba a preguntar. Un pacto con este Partido Socialista, que a mí me hace mucha gracia el tema de no, es que es Bildu, no, es que es Esquerra, no, es que es Podemos, no, es que son todos. Es que nadie abre las puertas de un castillo a bilduetarras, a golpistas, a separatistas y a comunistas si no comparte con ellos las bases principales del pensamiento. Es impensable, es impensable. O sea, que alguien haya abierto una alianza con Otegi, haya lanzado una alianza con Otegi, con Junqueras, con Pablo Iglesias, si no comparte con ellos las bases de que se puede hacer saltar las instituciones españolas. Es que muchas veces parecemos nuevos, es decir, yo recuerdo a Rajoy en 2016 ofreciendo, tendiendo la mano a Pedro Sánchez, y que fue cuando Sánchez puso de moda el no es no, incluso hasta renunció a su escaño para no haberse involucrado en la abstención del Grupo Parlamentario Socialista que permitió el gobierno del Partido Popular. ¿Qué prefería Sánchez entonces y qué prefiere ahora? Pues tender la mano a Bildu, a Esquerra, al PNV, al Bloque Nacionalista Gallego, es decir, formar eso en nuevo régimen con esa alianza que no solamente es la que desea Sánchez, sino que es la que desea Podemos. Cuando Pablo Iglesias estaba en la otra primera fila, porque ahora ha resucitado, ya hablaba de esa nueva alianza, de esa nueva coalición para formar en España un nuevo régimen. ¿Qué es lo que espera Feijóo? Que por pactar los miembros del Consejo General del Poder Judicial va a encontrarse con un PSOE más moderado, o que eso va a suponer que el PSOE de Sánchez se homologue con la socialdemocracia alemana. Creo que puede ser que Feijóo sea un líder, pues, del centrismo tecnócrata que añora una parte del Partido Popular, pero no va a satisfacer a todo el PP y mucho menos al electorado del centro-derecha. Lo veremos en cuanto se ponga en marcha. Eso te iba a decir, Jorge. ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Con quién va a pactar? Lo digo porque esta misma semana ya tiene que tomar una decisión. Si pacta en Castilla y León con Vox, ¿sí o no? En lo que va a hacer Feijóo es, a diferencia de lo que pretendía Teodoro García Egea, es construir un Partido Popular en el que cada autonomía va a funcionar como una taifa, es decir, en el que la dirección regional va a tomar la decisión de con quién pacta y en qué sentido, que es la única manera de tener a los dirigentes territoriales unidos en torno a un líder. Egea lo hizo mal, en el sentido de que quiso que el Partido Popular tuviera una sola voz, no 19, y que se dijera lo mismo en Castilla y León, Andalucía o en Madrid. Y eso, sin tener ningún poder desde Génova, le explotó en las manos. ¿Qué es lo que va a hacer Feijóo? Bueno, resucitar el marianismo tecnocrático y permitir que los dirigentes territoriales hagan los pactos que les dé la gana. Te voy a poner un ejemplo.
cuando sabíamos en Madrid que venía la moción de censura por parte del PSOE apoyados por Ciudadanos, porque es que había pasado en Murcia un cuarto de hora antes, en Génova, no se creían que en Madrid pudiera llegar esa moción de censura. ¿Y qué hizo Ayuso? Pues entre obedecer a Génova y convocar elecciones, pues convocar elecciones. De ahí que Ayuso, en el Congreso de Sevilla, que os acordaréis todos, le aconsejó a Moreno Bonilla, sé libre, Moreno Bonilla, sé libre. A eso se refería, a romper las ataduras con Génova y que su región pudiera tomar sus propias decisiones. Y eso es lo que va a hacer Feijóo, permitir que Mañueco pacte con Vox. No sé cómo va a casar eso el llamar extrema derecha a Vox con el pactar con ellos en Castilla y León. Lo van a llevar muy mal. Pues difícilmente, ¿no? Sí. Pero bueno, Jorge, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por entrar con nosotros. Un abrazo, Carlos. Hasta luego. Pues sí, yo no sé muy bien. Que desde luego ordena el partido y acaba con determinados desatinos, como el ataque de Isabel Díaz Ayuso por parte de Génova, yo creo que está claro. Pero a partir de ahí es verdad que yo no sé si Feijóo tiene una capacidad en estos momentos para responder a la proclama y a la reclamación que